Hola, soy Carlito Argolla y este es un tutorial sobre cambio de plano, ¿ya? Entonces vamos a entrar primero al cambio, al lanzamiento, ¿ya? Con un truco que es. Para hacer este truco vamos a lanzar los tres objetos en línea, muy similar a ese truco, pero vamos a agarrar las dos primeras, ¿ya? Y a la tercera la vamos a agarrar con el dedo gordo arriba. Entonces vamos a hacer así, back. Con nuestro dedo gordo arriba, vamos a... Una vez aquí, ya vamos a lanzar un multiplex. Y vamos a devolver en el tercer tiempo las tres en un simultáneo. Entonces, desde el multiplex, ¿cierto? Vamos a cerrarlas todas en una. Ahora, ¿cómo es el cambio de plano? Subo en la rama. Haciendo la cascada, ¿cierto? Vamos a lanzar un objeto hacia atrás, con la espalda, y vamos a caer en este plano. Para hacer este truco, lo primero que hay que sacar es con dos argollitas, una por la espalda y una para arriba. Una por la espalda, cambiamos el plano y una para arriba. Una por la espalda, una para arriba, y después. Para otro lado, la y podemos partir también con este truco, pero agarrándola siempre. Si esta mano la tira, la otra la recibe. Si esta mano la tira, la otra lanza. Después va a ir cambiando cuando la devolvamos. Y va a hacer así. Y después vamos a quedar en este punto, que es un punto donde hacemos el cambio de plano, pero sin mover los pies. Es un cambio de plano estático y vamos a lanzarlas todas por detrás. Una para allá, 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 una para allá y volvemos. Ahora quiero cambio de plano ahí. Tenemos el cambio de plano clásico. Y también lo vamos a jugar para practicar. Que... Una y cambiamos el plano y lanzamos la otra. Una y lanzamos la otra. El cambio de plano. También puede ser doble. El espacio no nos acomoda, pero va a tratar de hacerlo igual. Que sería. Que va a ser por la espalda, por un pecho. Mira,